Morena y el Partido del Trabajo en coalición apostaron por un rostro joven para competir por el Distrito 20 de Puebla Capital, uno de los más grandes que conforman el municipio. José Antonio López Ruiz es licenciado en Administración Financiera, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con experiencia en el sector privado y público. Antes de convertirse en candidato a diputado local, se desarrolló como subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar del Estado. En su arranque de campaña, Toño López realizó un rally para recorrer todas las colonias que comprenden el Distrito 20, en donde se comprometió a realizar proyectos ejecutivos viables, promover la ley de la primera empresa y trabajar en el empoderamiento de las mujeres poblanas. Reconociendo que las colonias que abarca este distrito son una de las más inseguras de la capital poblana, el candidato de Morena lanzó su propuesta de seguridad basada en reforzar tres ejes, que son prevención, reacción e impartición de justicia. Recientemente, durante un recorrido por San Ramón, Toño López y su brigada fueron agredidos por un grupo de comerciantes pertenecientes a Antorcha Campesina, debido a que su contrincante de la coalición Va por Puebla, Soraya Córdoba, es una de las principales líderes de dicho movimiento que ha tenido sometido al sur de la capital por años. Toño López ha hecho un llamado a los candidatos a hacer una campaña limpia en estas elecciones, pues él se ha dedicado a recorrer el distrito con sus propuestas, donde ha sido muy bien recibido, por lo que le pinta un buen panorama para la próxima contienda electoral.